Hola, hola, bienvenidos una vez más. Esto es Plan B. Hoy tenemos la visita de Ezequiel Weber. Él tiene un servicio de gastronomía para eventos, una vidrería y un par de cositas más que nos va a contar él. Ese, bienvenido, ¿cómo ¿Cómo estás? anda, Ariel? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, gracias por la invitación. No, ante todo agradecerte a vos por la presencia. Ese, contame un poquito para los que no te conocen. ¿Sos nacido acá en Ramírez? Sí, acá en General Ramírez, ya hace 30 años atrás, así que 3 décadas. exactamente. Qué grande. ¿Escuela? ¿Dónde fuiste? Escuela número 13. Ah, ¿y secundaria? Y secundaria, no la terminé la secundaria yo, Ajá. pero dejé en la escuela 4. Ah, Así que hice hasta estaba noveno yendo la. grado, noveno grado y después dejé. Después dejaste. Empecé a trabajar nomás. Eso te iba a consultar. ¿Vos sos tercer generación del servicio? Exactamente. Tercer generación. Sí. ¿Qué te contaron del principio del servicio? ¿Cómo arrancó eso? Y arrancó, digamos, de mozo mi abuelo, digamos. Mira. Después viendo cómo era más o menos el negocio. Le gustó cómo era el tema de tratar con la gente y eso, ¿viste? Y bueno, eso es lo que nos fue inculcando a nosotros también, mi abuelo, mi viejo. Y bueno, ahora con la idea de nosotros inculcar. Tu papá se sumó de joven también, como vos. Sí, mi Sí. papá también Todo en era familia. chico, todo Todo familiar. en familia. Y llegaste vos y le diste una impronta, unos cambios. Más que unos cambios, ¿viste? Que es como todo, tenés que ir tirando ideas nuevas, buscando otra opción, oportunidades. Y bueno, se fue mejorando. Así Claro. que, con tal de sumar algo más al servicio. Claro. Pero vos mientras estabas en el servicio estabas trabajando en empresas, Sí, ¿no? Estuviste trabajando en algunas empresas acá en Ramírez sí. Sí, yo también. trabajé en Frutafiel un tiempo, Sí. después trabajé en Gross, Bien, bastante bien. tiempo ahí. Sí. Y bueno, después sí, ya arranqué con. Mientras tanto yo trabajaba, siempre iba haciendo cursos, así sea electricidad, refrigeración. ¿Habías hecho eso? Sí, Ah, sí, sí, mira. sí. O sea, ¿que estás habilitado para hacer esas cosas? Exactamente. Bien, muy Así que bien. viste que todo suma, viste. Bueno, refrigeración hice, después también daban ahí en el ferrocarril, acá en Ramírez, Ah, esos cursos sí. del gobierno, albañilería también. Así Bien. que todo servía y viste, el día a día siempre se necesita. El conocimiento no ocupa lugar, como Tal quien cual, esa dice. es la frase. Ese, un evento hoy. No, no vamos a hablar de plata, pero vamos a hablar de la organización de tu parte. O sea, no, no es tan simple. Vos tenés proveedores, vos tenés que coordinar, tenés que presentarle al que te contrata qué es lo que van a consumir. ¿Cómo arranca eso? Y bueno, arranca, digamos, por el momento vendiéndoselo yo como mejor pueda al servicio, ¿no es Claro. cierto? Porque vos, como dijiste vos clarito ahí, tenés que explicarle de dónde hasta dónde le podés vender el servicio. Nosotros nos consideramos por ofrecerle todo al ser, del servicio, ¿viste? Lo que es decoración, fotografía, no son nuestros, pero tercializamos. Claro, o sea, son un equipo. Exactamente. Después lo que es la vajilla, la mantelería, esas cosas sí tengo yo. Esas tenés. La bebida consignación también, podemos ponerla Bien. nosotros, la puede poner el cliente. Nosotros estamos trabajando bastante con el servicio, con la facilidad de que fijamos el precio, no importa la situación como esté el país, pero nosotros fijamos el precio a valor nafta, viste hoy. Bien, bien. Entonces más o menos nos podemos cubrir para diciembre la recepción y todas esas que ya tenemos, entonces ya fijamos un precio y después, según lo que va aumentando el combustible, va aumentando el precio de la tarjeta. Eso lleva meses Sí, organizar eso. O sea, un cumpleaños que hice ya un año antes ya están organizando un casamiento también. O tal sea, cual. ya están viendo todo, o sea, cómo va a ser la decoración, todo eso que me nombraste. Y cuando llega el día y hay cosas que faltan, ¿cómo se hace? Y bueno, viste, Sí, yo siempre el digo, último empujón. yo a los chicos, a los mozos, a la gente que trabaja con nosotros, siempre digo, como que yo siempre estoy 3 segundos adelantado, viste, porque tenés que estar en todos los detalles antes de que pasen. Trata de que no pase entonces. Exactamente, Trata de que entonces no pase. obviamente siempre puede pasar algo, pero tratar de solucionarlo en el momento. Eventos, como te puedo decir, recepciones que a veces trabajás, y yo siempre digo, mucha gente, son 600 personas, 700 que te tienen que dar de comer a la misma hora, todo, y vos estás pensando que tienen que salir los mozos por un lado, que la comida tiene que llegar caliente, que la ensalada esté bien preparada en el momento, porque nosotros preparamos todo en el momento, no es que se hace un Claro. día antes, todo ahí fresco. Entonces todo, que el cortador te esté cortando la carne, que así, ¿viste? Estás a mil después que te está entrando la gente, que terminan de entrar los egresados. A mí me encanta, digamos, me apasiona y es algo que
Me sale fácil, ¿viste? Porque lo sentís tanto. El que lo ve afuera parece que está fuera de control, pero vos lo tenés. Claro. Vos tenés todo controlado. Sí, sí, sí. Aunque uno no lo parece. Y me imagino que los menús debe ser un tema porque también. No todos comen lo mismo, no todos comemos lo mismo, porque yo he ido a varios eventos, uh-huh. O sea, eso tenés que programar. Pollo, carne de vaca, papa, el que no quiere papa, batata. Exactamente. O sea todo eso hay que programar y los proveedores, ¿no? Sí, y bueno, volviendo al tema de las recepciones, te digo que es lo uh-huh. que más trabajo conlleva porque hay chicos que son vegetarianos. ¿Viste? Alguno que es celíaco. Uh-huh. Entonces, todas esas cosas yo tengo que estar sabiendo quién se va a sentar en tal mesa, que eso me encargo de organizar todo bien, yo. Bien. La familia con quien se sienta, todo. La persona que necesita dos sillas, el que come sin sal, que come sin pimienta. Entonces, todos esos detalles tengo que estar. Bien. Pero bien. Bueno. Y tenés pasión sobre eso. Sí, ¿viste? O sea, naciste en eso. Tal cual, yo era 8 años, yo siempre cuento, tenía 8 años y ya andaba atrás de mi viejo, de mi abuelo, en la cantina, destapando cerveza, vino, lo que pueda, ¿viste? Nada, me encantaba. Y a los 11 años empecé a trabajar de mozo y bueno, yo entre todos esos cursos que voy haciendo todo el tiempo, que me encanta capacitarme, estudié organizador de eventos también, entonces no podés ofertar ese servicio acá en Ramírez porque como que no lo ven todavía, ¿viste? Claro. Pero bueno, es un servicio más que vos brindás a lo que es el servicio gastronómico. Ya lo tenés ahí. Exactamente. Y a poquito le vas metiendo algo. Sí, sí. Vos vas asesorando a la gente. Hasta algunos yo lo asesoro dónde comprar los anillos, dónde conseguir fotógrafo, todo, digamos, DJ. Nosotros trabajamos con cualquiera, digamos, ¿viste? Tratamos de ir guiando con quién trabajamos más y eso, pero no tenemos problema con nadie. Uh-huh. Eso es lo lindo también de esto. ¿Los proveedores, la mayoría son de acá de Ramírez o te manejas con algunos de afuera también? Y según lo que pida el cliente. Claro, según lo que pida el cliente. Exactamente. Claro, o sea, está bueno porque generás empleo por todos lados, o sea, ayudás a la rueda en otros lados, digamos. Exactamente. Y tenés más o menos así un equipo para llamarlo disponible según la cantidad de gente, de invitados, o sea, eso ya eso lo tenés todo aceitado. Exacto. Bien. Viste que nosotros también ofrecemos lo que son baños químicos, carpa. No sabía. Sí. Todas esas cosas, entonces trabajamos con el chico Burgo de Crespo, después trabajamos con una empresa de Rosario también. Así que lo que son carpas, hasta 1.500 personas hemos alquilado. Hemos hecho eventos grandes a la ganadera también. Bien. Así que no, se trabaja lindo. Trayectoria hay. Sí, no y te gana. No te pregunté cuántos años lleva ya el servicio. Y yo tendría que sacar bien exacto para decirte, pero más de 45 años seguro. Qué locura. Sí. Casi 50 años. Sí. Bueno, yo que estoy hace 15 años, ponerle bien. Sí, pero es un montón. Para la edad que tenés vos, es un montón. Pasa. una vidriería también tenés. Sí. ¿Eso arrancaste hace cuánto más o menos? Y hace 6 años cumplimos ahora el 1 de junio. 6 años. Sí, pasa volando. Y bueno, con la vidrería ahora estoy solo yo trabajando. Ajá. ¿Cómo nació eso? Y bueno, eso nació con Leopoldo Schwab, un chico que trabajaba conmigo en la vidrería, allá en Gros, perdón, en el sector de pintura. Y bueno, se nos ocurrió a los dos. ¿Pero arrancaron de cero o compraron el emprendimiento? No, de cero, porque el padre de él era el Toto Schwab. ¿El Toto? Exactamente. Entonces él tenía toda la experiencia y bueno, yo tenía las ganas, como siempre, nos unimos, creció ese emprendimiento. Que andábamos re bien. Entonces yo después salió la oportunidad que yo le compré la parte a él de la vidrería y me quedé yo trabajando con la vidrería. Sí. Así que él siguió con su otro trabajo y bueno, ahora sigo yo, me ayuda mi mujer porque ella, por ejemplo, yo la vidrería me la llevé a Mitre 074, un dato que hace poquito bien, me mudé. Bien, hay que contarlo. Así que bueno, estamos trabajando en casa, yo estoy todo el día ahí trabajando, pero bueno, por ahí cuando yo salgo a hacer los trabajos afuera, ella queda en casa a tomar los pedidos, ¿viste? Y ella también tiene una profesión. Exactamente. Tiene su negocio. Sí, tiene su peluquería también en casa y aparte, bueno. Son todos emprendedores. Todo. Algo hay que hacer. Así que aprovecho hoy también para decirle que hoy justo es el Día de los Jardineros, así que bueno, esto creo que sale otro día, pero aprovechamos también para mandarle un saludo. ¿Es maestra jardinera? Sí, también. Sí, no, es una genia. Qué bueno. Mi señora también es maestra jardinera. ¿Viste? No, sí. Qué bueno. Che, la verdad que
creo que hay algunas otras cositas como emprendedor, pero bueno, va, eso va para otro programa. Para otro programa lo dejamos. Exacto. Vos sabés, ese que a todos los invitados, como para ir cerrando el programa, siempre le pregunto cuál es el sentimiento de ser emprendedor y cuál es la recomendación o la palabra o la frase que te gustaría compartir a ese emprendedor que está por arrancar, no solo en tu rubro, en cualquier oficio, cualquier profesión. ¿Qué le dirías? Y yo siempre digo lo mismo, digamos, mantener la humildad antes que todo, ser transparente, también, como dicen, sembrar bien para cosechar después, ¿viste? Si vos sembrás bien y haces bien las cosas, después vas a cosechar más lindas las cosas que haces, porque yo, por ejemplo, todo lo que yo hago, lo hago porque me gusta, me apasiona, y a veces dicen, no, este, mirá, tiene un camión, tiene esto, lo otro, pero es algo que te nace el querer trabajar y el querer superarse, ¿viste? Yo me siento orgulloso de cómo soy y la gente también te lo dice en la calle, digamos, como uno, no importa cómo esté el país, vos le das para adelante y tupí le tupí. Y decir eso también, yo, hay muchos chicos que por ahí hablan conmigo, me preguntan o me piden consejos, eso también me gusta mucho poder ayudar a otros, ¿viste? Así que siempre estoy dispuesto a que me hagan consulta, no me la creo para nada, todos los días se aprende cosas nuevas. Así que bueno, yo de mi parte siempre humilde nomás y dándole para adelante. Qué grande ese. Y esa es la pasión que lleva uno y el objetivo, ¿no es cierto? Ser humilde y cumplir con todo lo que se pueda, porque a veces aparecen trabas, aparecen problemas todo el tiempo. Pero está bueno porque uno lo soluciona y se siente bien, se siente feliz, vamos a decir. Exactamente. Y generas plata también, que es lo que uno hace también. Ya después la plata termina siendo secundario. Secundario, pero lo bueno es que lo haces, que te levantás y decís, bueno, me pasó esto, pero sigo adelante, y esto me ayuda para invertir acá, para seguir acá. Exacto. Y seguir abriendo el abanico, que es lo que veo que te gusta a vos. Sí, y también, viste, ponerse meta, eso. En la escuela, por ejemplo, yo, que empecé a leer después de más grandes libros y eso, y no te enseñaban cómo hacer un negocio, cómo yo, por ejemplo, no me acuerdo, cómo crear una meta. Entonces, buscar mucha información ahí en internet de cómo crear una meta de un mes, dos meses, cinco años, diez años. Es increíble cuando vos empezás a trabajar las metas. Yo, por ejemplo, que empecé de los 13 años a estudiar todo eso, vos hacías una meta, por ejemplo, que yo me ponía cuatro años y la hacías en un año. Porque, viste, sos tan que le querés meter para adelante ahí. Acelerás. Entonces, buscarle la vuelta de ponerse un objetivo y eso lo vas a lograr seguro. Porque ya la cabeza, vos estás durmiendo y estás pensando por dentro cómo solucionar el problema el otro día, viste. Sí. Así bien, que bien. Está bueno eso. Bueno, la verdad que muy, muy linda la recomendación y el mensaje que dejas. Ese, bueno, una vez más te agradezco tu presencia y seguramente, como te dije hace un ratito, nos vamos a volver a encontrar. Dale, Ariel, muchas gracias. No, gracias a vos. Vamos a un corte comercial y venimos para el cierre.
Bueno, hemos llegado al final del programa. Una vez más voy a dejar una pequeña frase de Karen Lamb, escritora. Dentro de un año es posible que desees haber comenzado hoy. Una pequeña frase. Nos vemos la semana que viene.